Y finalmente, abrirse a los milagros con el signo que más le cuesta, Capricornio. ¿Por qué le cuesta tanto a Capricornio abrirse a los milagros? Porque él cree en lo que puede explicar. Confiar en la sabiduría está bien. De hecho, cuando Salomón se le aparece a Dios y le dice que quieres que te regale, Salomón le pide sabiduría. Pero confiar en la sabiduría para negar el milagro que la vida nos ofrece todos los días ni es espiritual ni hace la vida feliz. Ábrete a los milagros. Mira el milagro de un niño sonriendo. Mira el milagro de tus ojos que pueden ver. Que a través de esos ojos tú puedes, aunque necesites lentes, Capricornio, percibir el mundo exterior y procesar a través de tu cerebro milagroso una respuesta adecuada. Te traje el ángel de los poderes, el poder de la vida, que sigue siendo un milagro que nos sorprende a diario. Volverse un niño pequeño que se sorprende con los pequeños milagros que la vida nos trae será útil para ti, querido Capricornio.